Bienvenidos a la segunda parte del JKC News. Si queréis ver la primera parte, entrad luego cuando acabe este vídeo, que os lo pondré para que simplemente con un clic accedas a la primera parte de noticias. Bienvenidos a la segunda parte, señoras y señores. Vamos a comentar la información que hay de lo que propone el Barça en poner de dinero para fichar a Robert Lewandowski. La intención del Barça, luego ya pues que lo acepte el Bayern, no, ya estoy historia, pero es la intención de la nueva propuesta del FC Barcelona, ¿vale? Os comento, Neymar ha sido ofrecido a otro equipo. Se quieren quitar a Neymar como sea, ¿no? Os comento también cómo va a ser la renovación de Rodrigo. Y también os comento el precio que le ha puesto el Chelsea a Azpilicueta y a Marcos Alonso. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News, donde os informo de las noticias más destacadas del día. Esta es la segunda parte, va a haber una tercera parte de JKC News, así que estad atentos y suscribiros, ¿vale? Vamos a empezar con esta noticia que os he comentado ahora sobre Robert Lewandowski, y es que la idea del Barça para fichar al polaco sería la de pagar entre 35 y 40 millones en fijos más 7 en variables, ha informado Gerard Romero en su canal de Gigantes, ¿vale? Es una cifra que, bueno, que poco a poco, pues seguramente se va acercando a lo que pide mínimamente el Bayern de Múnich, que eran 50 kilos. Yo, sinceramente, esto de que pidan por Lewandowski 50 kilos, a mí el Bayern no me lo demuestra que sea así. ¿Por qué? Coño, porque cada 2x3 que le van preguntando por el tema, Salih Hadžimičić, Oliver Kahn, Hunes, es decir, todos los dirigentes, directiva del Bayern, Lewandowski seguirá con nosotros la próxima temporada. Y esto os lo digo en serio, me suena mucho, aunque la posición del jugador no sea la misma, pero me suena mucho en cuestión de club-jugador-contrato a lo que pasó con Mbappé y el Real Madrid. En plan, de que Lewandowski se quería marchar, Mbappé se quería marchar. El Barça lo quería, el Real Madrid lo quería, pero le quedaba un año de contrato y su respectivo club no le dejaba marchar. Pero sin embargo la prensa iban inflando. Sí, aquí piden al menos mínimo 150 millones por Mbappé, 170, ahora piden 200. Lo mismo con el Bayern. No, ahora piden 50 millones, tal, tal, tal. Pero sin embargo cuando hablaban, no, por ejemplo, en su momento Leonardo, Al-Khelaifi, en este momento, ahora pues lo he dicho, lo he mencionado, Hunes, Salih Hadžimičić y tal. No, no, que este va a seguir con nosotros. Este va a seguir con nosotros y así lo he informado. Cada vez, y lo digo aquí y ahora, cada vez estoy más convencido de que Robert Lewandowski terminará su contrato en el Bayern de Múnich. De que Robert Lewandowski continuará hasta el 2023 en el Bayern de Múnich. Es una percepción, no es información, pero por las circunstancias. Yo me guío mucho por lo que veo, por las vistas, por las declaraciones de los hombres clave. A mí me da la sensación de que no tienen previsto ni vender a Lewandowski ni por 50 kilos. Mi opinión. Veremos a ver qué pasa, si me equivoco o no me equivoco, pero yo pienso que Lewandowski continuará una temporada más en el Bayern. Y fijaos que he cambiado de opinión, porque aquí finalmente cuando, no, es que tú antes decías tal, ya, es que normalmente cuando tú cambias de opinión es porque las circunstancias han cambiado, ¿me entiendes? Entonces, así como antes pensaba de que Lewandowski podría ficharlo al Barça por el tema del deseo del jugador de abandonar, por el tema de que no va a escuchar más ofertas que no sea las del Barça, indirectamente hablando, de que el Barça también se ha manifestado por Lewandowski y tal, que agradecen el esfuerzo y no sé cuánto, pero digo, hostia, pues sí que podrían fichar a Lewandowski porque Lewandowski quiere ir y el Barça, pues activando las palancas económicas, pues creo que a lo mejor lo podría encajar. Pero insisto, creo que el principal problema ahora va a ser el Bayern de Múnich, que no le va a dejar marchar. Y da igual si Lewandowski hace rabietas, pataletas, no. Contrato. Y punto. Ahí os lo dejo, ¿eh? Vamos a hablar también del precio que le ha puesto el Chelsea tanto a Marcos Alonso como a César Azpilicueta. Ojo, los tasa los dos en 13 millones de euros cada uno,
por el año que les resta de contrato. El Barça cree que hay trayecto y rebajará las cifras para cerrar el acuerdo. Yo estoy flipando si esto es cierto. Es decir, que el Barça esté intentando negociar el precio de salida de Marcos Alonso y Azpilicueta. Es decir, Marcos Alonso 13 millones, Azpilicueta 13 millones. Entre los dos son 26 millones. 26 millones por dos jugadores que te pueden cumplir a la perfección. Y el Barça va a querer rebajar ese traspaso. ¿Qué? ¿A los 2 por 5 millones o qué? En fin, vale que les queda un año de contrato, pero hostia, o sea, es que están prácticamente regalados. Están prácticamente regalados, ¿no? Pero en fin, bueno, ellos sabrán, ¿no? El precio es ese. Está fijado por el Chelsea, según informan, ¿eh? Más cositas, os informo de cómo va a ser el próximo contrato de Rodrigo, que ya están informando que ya, pues prácticamente está confirmado. Rodrigo Goes, renovado 5 años. 5 años más 1.000 millones de cláusula. Será oficial, yo creo que muy prontito. Muy prontito, así que estad atentos, porque una de las figuras del Real Madrid, con una también de las carreras con más proyección que también hay en el conjunto blanco, renovará con el Real Madrid. Y yo me alegro mucho, lo digo muy en serio. Me alegro muchísimo, y que sí que es cierto que sigue teniendo competencia en el extremo derecho, porque yo creo que el Real Madrid tendrá que fichar algo ahí. Asensio, yo creo que se va a marchar. Pero, ostras, si tiene los minutos que tal, que va pidiendo Rodrigo, los va aprovechando, pues oye, genial. A mí Rodrigo me encanta, la verdad. Y también incluso me encanta cuando juega por la izquierda. Si en caso de que no juegue Vinicius y Hazard no está, porque a lo mejor está lesionado o lo que sea, si Rodrigo juega en la izquierda, yo digo, chapo, porque Rodrigo en la izquierda incluso podría deciros que parece hasta mejor. Parece hasta mejor. Se ha marcado cada partidazo cuando lo han puesto por la izquierda, que ha sido alucinante. Venga, más cositas, y la última, Neymar. Tema de Neymar. Os informé ayer que Neymar fue ofrecido al Barça por 50 millones negociables. Pues bien, hoy ha salido otra información, que el brasileño ha sido ofrecido a la Juventus de Turín. Contacto entre los intermediarios de Neymar y la Juve. Su sueldo, eso sí, hace inasumible la salida del Paris Saint-Germain. Así que, bueno, se lo quieren quitar, pero para que Neymar vaya a otro equipo, evidentemente se va a tener que rebajar el salario. Va a tener que, pues, asumir que muchos equipos no van a poder pagarle las burradas que le estaba pagando el Paris Saint-Germain durante todos estos años. Así que Neymar se ponga un sueldo más humilde si quiere cambiar de equipo. Y si no, pues que el PSG, pues, apoquine y que se quede, pues, con Neymar hasta el 2025. En fin, aquí os dejo esta segunda parte del JKC News. Si os gustan así, de este formato, así, dividirlo en partes, hacérmelo saber con un botón de me gusta. Y si no, pues a la caja de los comentarios me ponéis, oye, que prefiero que me digas todas las noticias de una, que porque me gustan más, o una por una, o lo que sea, para centrarme mejor. Decidme en qué formato os gustan más las JKC News, y yo haré caso omiso si estamos por mayoría. Un saludo y nos vemos en la parte 3. Chao.